Estadio Nacional de San José, Costa Rica, donde se llevará a cabo la edición 2016 de los X-Nights. Desde la llegada al estadio se siente una emoción indescriptible y tendremos una noche llena de adrenalina y sorpresas, así que comenzamos. Amigos en Latinoamérica, sean bienvenidos a Motociclismo Extremo por Fox Sports 3. Observamos el calentamiento de los X-Nights en su décimo aniversario. Estamos en San José, Costa Rica, ubicándonos en el Estadio Nacional, probando las suertes con las que van a cautivar al público y los dejarán sin voz. Amigos de Motociclismo Extremo, ha llegado la hora. Los X-Nights están listos para este nuevo reto. Vamos a ver qué dice el público. Será mi primera vez que vengo, pero por parte de mi hermano se ha venido varias veces y me ha dicho que es solo bueno. Demasiado, varios compañeros vienen y de ello le dije que fuéramos. Pues eso va a ser un llenazo, aproximadamente esperan 45,000 personas. Desde la primera fecha, ¿verdad?, que inauguraron los X-Nights aquí, venimos todos los años. Los veo muy entusiasmados, ya con ganas de entrar y una adrenalina increíble. ¿Quién es tu piloto favorito? ¿Quién es tu gallo? Tom Payés. Así es, es la primera vez que venimos como en familia, ¿verdad? Esperando que esté bien bonito, ya lo hemos visto por televisión y creemos que es un espectáculo impresionante. La afición está esperando que sea el momento para tirarse la carrera y todo, ¿verdad? El espectáculo grande. El Estadio Nacional de San José, Costa Rica, es un foro extraordinario para eventos espectaculares como los X-Nights 2016. Es el estadio más moderno y con mayor tecnología de América Latina. Y se espera una asistencia de más de 35,000 aficionados, que serán testigos de las acrobacias más espectaculares a bordo de caballos de acero. Definitivamente hay varias razones. La principal es la capacidad del estadio. Ya el evento se había hecho tan grande que año con año pues el Saprissa se nos quedaba corto. Mucha gente nos decía que no había podido comprar su tiquete y también los mismos pilotos necesitaban hacer algún tipo de maniobras o de saltos espectaculares que por efectos del tamaño de pista no daba, y más bien aquí estamos súper sobrados. Bueno, hoy estamos rompiendo un récord de asistencia para el país en lo que son eventos de motor de 40,000 personas. Los fans de los X-Nights pueden encontrar diferentes accesorios relacionados al evento: camisetas, guantes, cascos, lentes, llaveros o simplemente la foto del recuerdo de este magnífico evento. La seguridad juega un papel muy importante. A nivel de seguridad significa más cantidad de gente en pista, casi que duplicamos el equipo de trabajo acá. Igual a nivel de unidades de rescate y Cruz Roja, se triplica el recurso para asegurar tener acceso en todas las puertas en caso de tener que hacer una evacuación de un paciente en pista. Y bueno, creo que para el público va a ser un evento muy atractivo. Pero lo más importante es la gran afición a los X-Nights, que año con año se dan cita para disfrutar de grandes hazañas a bordo de sus motocicletas. Tenemos a los tres pilotos número uno del mundo. Tenemos a Clinton Moore, que acaba de quedar campeón el año anterior. El segundo lugar, Tomás Payés y Josh Sheehan. Así es que es un plato fuertísimo para que lo disfruten. Al final de cuentas va a ser una competencia extrema, como es el evento. Y, por supuesto, tenemos también a los mejores del mundo de las bicicletas. Tenemos a un Kevin Peraza, que acaba de también ganar el año anterior. A un Ryan Nyquist, que es toda una leyenda en el mundo de la BMX y de la MTB. Así es que es un mega evento. Por su espectacularidad, los X-Nights son un evento de primer nivel. Mi papel por medio de la producción de X-Nights es obviamente tener
la encargada de prensa, de comunicación, relaciones públicas, estar en contacto con los medios de comunicación que cubren el evento, que por cierto para este año con el cambio de escenario pues aumentaron en gran mayoría. También nos encargamos de mandar los diferentes boletines de prensa, de tener a la prensa enterada de lo que va sucediendo desde hace como 2 meses atrás, convocar conferencia y estar obviamente con ellos. También tengo una función adicional posteriormente que es en la continuidad del guión del evento junto al locutor principal, que eso también ya lo hago durante el evento como tal. Bueno, estamos con un total de 8 pilotos en la categoría de freestyle en motocicleta. También tenemos 8 pilotos en la categoría de BMX, el freestyle. Y también tenemos la novedad de Marco Picado, que él es un costarricense que tiene un proyecto que se llama House of Dirt, bastante interesante. Él se ha entrenado pues, en lugares bastante importantes como los hermanos Moore en su momento. De verdad que va a ser una competencia sin precedentes. Este estadio va a estar a reventar y todo el show en general va a ser impresionante aquí en Costa Rica, en el Estadio Nacional. Así que los invitamos a que se queden viendo todo el resto. Los organizadores del evento trabajan en el diseño de la pista, colocación de rampas y todo lo necesario para que la exhibición sea muy espectacular. Tenemos un escenario nuevo a donde las condiciones en comparación con el Ricardo Saprissa son muy diferentes, a donde el espacio y la distancia entre las rampas es mayor. Vamos a tener por primera vez en Costa Rica saltos en una rampa con 33 metros de distancia, que es como se brinca en Europa y como se está brincando en Estados Unidos, lo cual le pone condiciones muy especiales a este evento. Obviamente, pues los principales pilotos del mundo hoy acá. Escenario nuevo, ha crecido todo, crecieron en 10 años, así que estamos ante uno de los mejores eventos de la historia de X-Night. Y bueno, aquí con todo el equipo ya en los últimos detalles, porque como te decía, el estadio se hace más grande, tenemos 39 mil, casi 40 mil personas que va a estar dentro de 2 horas aquí gritando todo. Así que queremos darles el mejor espectáculo y hemos traído pues, el personal humano de mejor nivel de todo el país para poder cumplir con esta expectativa, no solo para Costa Rica, sino para toda Latinoamérica a través de Fox Sports 3. En la parte superior tenemos a la persona que se encarga de todos los efectos de luces, la decoración con luces. Está también la gente que se encarga de la pirotecnia, porque volvemos a tener pirotecnia en X-Night. Tenemos también un DJ que tiene todo un guión de música especialmente creado para cada uno de los pilotos que participan. Y al otro sector tenemos a los que son los jurados, que son 2 jurados de mucha experiencia, como Ernesto Lobito Fonseca, piloto motocross hace algunos años, Adrián Robert, que todavía sigue siendo el piloto latinoamericano con más títulos, y también tenemos a 2 personas especialistas en ciclismo. Y también está pues, nuestro locutor estrella, Manuel Jiménez, el popular vampiro, que es la voz de X-Night. Y también, por esta otra parte, me acompaña Manrique Mata, que es el productor senior de la compañía, es el gerente, es el presidente, y que junto conmigo pues, estamos llevando todos los detalles de este gran show. Los X-Nights, sin duda alguna, es uno de los eventos más esperados a nivel mundial. Y el público de Costa Rica, una vez más, será testigo de una sorprendente exhibición a bordo de motocicletas. Bueno, esta noche vamos a ver lo más extremo que hay en saltos a nivel mundial. ¿Qué ha pasado? Ya no existen tantas competencias mundiales. Tenemos a lo mejor del 2015 aquí. Tenemos a Clinton Moore, que es el campeón reinante. Tenemos a Josh Cheeham. Tenemos a Dani Torres. Tenemos a Taka Higashino. Tenemos a Jackson Jaco Strong. Así que tenemos a lo mejor del mundo que se encuentran por primera vez en la temporada en una competencia cara a cara. Y que hoy van a empezar a medir fuerzas para lo que es la temporada 2016. Así que esto es el abrebocas de lo que estaremos viendo a través de todo el año en lo que es motociclismo extremo y lo que es también los saltos de freestyle. Bueno, tenemos el gran apoyo de la compañía Credomatic, tenemos también los vehículos Isuzu, tenemos Fox, la línea de ropa, tenemos una gran cantidad también de patrocinantes como lo es Honda, las motocicletas, Matra, que nos ha dado toda la maquinaria para poder crear este escenario. Televisora de Costa Rica, que es la que nos está proporcionando y que le proporciona a todos los amigos de Fox Sports 3 la señal internacional. Y una gran importante de marcas que nos están ayudando para que este 10º aniversario sea tan grande como lo estamos soñando y como lo vamos a ver a partir de ese momento. Tenemos al Instituto Costarricense de Turismo, que pues definitivamente nos apoya, y a través de esta transmisión queremos invitar a todo Latinoamérica para que venga a visitar a Costa Rica. Tenemos cantidad de bellezas, no solamente los bosques, las playas, las selvas, sino también los eventos extremos. También darle las gracias al resto de patrocinadores, como es la marca Fox,
de ropa y de implementos para motociclismo, del Banco Credomatic de acá de Costa Rica, en fin, un sinnúmero de patrocinadores que sería muy larga la lista. Imagina que este colibrí vive en un país donde la naturaleza le rodea, donde gente feliz y educada escoge vivir en paz, donde productos de calidad se hacen y comparten, y el talento, la innovación y los sueños abundan. Este país existe. Visita, invierte y compra de Costa Rica, un país pequeño con una gran visión. El espectáculo de los X-Nights llega a su 10º aniversario. El público de Costa Rica ha sido testigo de las más grandes hazañas sobre caballos de acero. Figuras de talla mundial del freestyle le tienen preparadas emociones sin límite. Los conquistadores de esta prueba nos han regalado trucos nunca antes vistos que nos han dejado boquiabiertos y estupefactos. Bueno, amigos, y como pueden ver en este momento, los X-Nights, los mejores pilotos del mundo, están entrenando acá en uno de los mejores estadios de Centroamérica, el Estadio Nacional de San José, Costa Rica. Así que no se despeguen, seguimos con más. No solo continúa la emoción, sino que crece, sigue creciendo esas agencias nuevas y ahora en San Luis Potosí, que vale la pena gracias a sus clientes y toda la aventura que estamos viviendo. Como puedes ver, es la agencia más grande, no nada más de México, sino de toda América Latina. La mejor atención que pueden recibir por parte de la agencia, aquí la van a tener. Cualquier duda, cualquier prueba de manejo, aquí la pueden tener. Estamos muy contentos y no podríamos estar más agradecidos con la ciudad de San Luis, que nos brinda la oportunidad de poder estar cerca de ellos con una agencia más de Polaris. Pues ahora sí, con este espacio podemos contar con toda la línea completa. Tenemos desde niños el Razor 170, contamos con el Ranger para trabajo, el General, que lo estamos presentando hoy junto con el edición limitada, el Supreme, que es el Razor Turbo más equipado que ha salido. Y claro, la nueva motocicleta de 3 llantas, el Slingshot, ya la tenemos disponible, lista para todo el mercado mexicano. Es la mezcla entre un side-by-side y una motocicleta, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer aquí es transmitir al cliente una sensación de manejo lo más pegado al piso, lo más cercano a deportivos de alta gama, como vehículos arriba de 1 millón de pesos, 1 millón 200. Entonces, este es un gran vehículo al alcance de los clientes, de los entusiastas de Polaris. No queda más que verlos, la suspensión que tienen, los motores, cómo jalan, por dónde entran, por dónde pasan. No cabe duda que es, si te quieres divertir, pues tienes que comprar un Razor, así que no queda de otra. Está en otro nivel, la verdad, lo puedes comparar con cualquier otra marca y no tiene comparación. Amigos, la pirotecnia nos anuncia un gran espectáculo en San José, Costa Rica, el Estadio Nacional, presentándose ante los aficionados. 40 mil almas están reunidas en territorio tico. Entre las novedades se va a presentar Clinton Moore, campeón mundial del freestyle. Lo acompañarán el pajarillo Dani Torres, conocido por los ticos y campeón de la prueba en ediciones pasadas. El BMX desde el año pasado emocionó al público y la organización decidió volver a incluir este espectáculo. Las selfies a todo lo que dan,
los pilotos conviviendo con los pases VIP. Tom Pagés, una lesión en el hombro le impide competir este año. También se ha llevado la corona de los X-Knights. Arrancamos con lo que será el resumen de lo mejor del BMX. Marcel Arribillaga de España, recibiendo el aplauso del respetable, prendiendo a los aficionados. ¿Qué nos va a enseñar el catalán? Un backflip no foot, bien aterrizado. Un 360, lo controla y empieza a hacer puntos a su favor. Feliz el español. La repetición. ¿Cómo hace el backflip? Tira el no foot, aterriza la bici y eso va a prender a los jueces. Al juez le gusta que cuando se hagan los aterrizajes sean limpios como el del backflip no foot, y cuando ejecuta el 360 mueve las piernas y logra la maniobra como lo dicta el libro. Jeremy Granieri de Francia. Se van dando cuenta los colegas lo que hacen los demás y tienen que ir sacando trucos para mejorar las actuaciones. Le pone dificultad con un 720. Aplica un 360. Se dan cuenta lo que va haciendo, que les den unidades y les van poniendo de su cosecha para que se vayan metiendo a las finales. ¿Cómo realiza el 720 grados? No se mueve para nada de su eje. La bici da las dos vueltas de 360 y eso al juez le agrada. Y con el 360 ya logra rematar el papel destacado que hizo. Kevin Peraza de Estados Unidos. Se sumaron a la lista más protagonistas del BMX. Un Superman haciendo poner a temblar a los jueces y un no-handed aterrizado como lo pide la regla. Contento el norteamericano porque está dando golpes de autoridad en el estadio. La repetición, como con el Superman decide lanzar el truco fuerte, la carta estelar que tenía Kevin, y con el no-handed rematando el papel fuera de serie que viene haciendo, como estira las piernas para lograr la figura de Superman. Kenneth Tense de Costa Rica, el piloto de casa, a dar la muestra de lo que se hace en Centroamérica. Un backflip, agarra puntos y luego un doble backflip. Querían emociones y al juez le gusta oír a los aficionados gritar. Sabe Kenneth Tencio que da un paso vital hacia las semifinales y la pelea por la victoria. Observemos la ejecución de Kenneth Tencio. En el backflip, la intención es que la bicicleta dé el giro completo, el estómago comprima las piernas y aterricen sin tener errores o se salgan de la línea trazada. Y para rematar la actuación, avienta un doble backflip cuando vio que el juez se quedó atónito de lo que hizo. ¿Por qué no cerrar la jornada con un truco extraordinario? Vamos a la siguiente ronda, que fue con Jeremy Granieri, pidiendo el aplauso de los ticos, el piloto galo. Un Bergwer haciendo el giro sin problemas. Y un double clever, lástima por la caída porque ya había prendido al juez y mostrando que viene por todas las canicas. Contento el francés, sabe que hay mucho todavía, pero esos puntos en contra le pueden pesar más adelante. La repetición con el Bergwer, cómo jala la bicicleta y la pone en tierra firme, dando el ángulo correcto. Y ese es el double clever, cómo tienen que levantar las piernas y con las manos hacer que la bicicleta dé el giro de 360 grados. Ahí está. Cuando la bicicleta hace la maniobra, no tiene tracción en la rampa y eso le cuesta tocar el piso al francés. Le toca salir a Kevin Peraza. Ya vio cómo andan sus colegas tirando
acrobacias espectaculares. Un 360 con backspin. Constante el norteamericano. Y lo cierra con otro 360. Contento Kevin. Sabe que él tiene que seguir avanzando. A Mongius le fascina la interacción con el público. Y se ve cómo está a todo dar en la pista. Vamos a desmenuzar el 360 bar spin. Gira la bicicleta, concluye el paso 1. Se monta en ella y luego aplica el giro del manubrio para que el juez le dé calificaciones altas. En lo más alto se va a ver cómo gira el manubrio por completo, hace los 180 grados. Buena actuación de Kevin Peraza. El turno de Kenneth Tencio, el anfitrión, la edición del 2015. Estuvo a nada de ganar por no aterrizar bien un double backflip. De aquí, ¿qué es lo que puede hacer? De inmediato impresiona con el backflip. Y va por el 720, lo consigue. Y esto nos demuestra cómo al Tico le dolió la derrota sufrida en el 2015 y se mejoró para esta ocasión. Ahí está cómo aplica el 360 con bar spin y backflip. Y cuando va por la corona, les avienta el 720. Querían más acción. Lo cierra con un broche de oro. Extraordinario. Galán es la definición del BMX, el Estadio Nacional de San José, Costa Rica. El español Marcel ya vio lo que hicieron los demás y ahora tendrá que sorprender y hacer que el público se ponga de pie. Va por un doble backflip y le falla el aterrizaje. Pero esto no le quita el ánimo a Marcel porque entregó todo. Cuando quiere aterrizar el doble backflip, queda en la rampa sin tracción y esto provoca que la bicicleta se vaya de frente. Se percata de esa situación Marcel y se quita tiempo del golpe. El público reconoce cuando el piloto está atento a evitar alguna lesión mayor y saben que nos enseñó gallardía el español. Y ahí están los resultados. El título se quedó en casa. Justicia para Kenneth Tencio. Costa Rica vence en los BMX de los X-Nights. Bueno, la verdad es que no podría estar más contento. Ahorita venía de una competencia y del logro más importante de mi carrera, que fue en Sudáfrica, el segundo lugar delante de los 25 mejores riders del mundo. La verdad que eso me venía muy motivado. Estaba entrenando bastante y me sentía bastante sólido. Los riders acá estaban increíbles. Sé que todos estaban esforzando un montón y la verdad no tengo palabras para describir ese sentimiento de que todo Costa Rica se une y somos un equipo. A Dios, que la verdad es el que siempre me da la fuerza, a mi familia que siempre me apoya, a mi novia que siempre está ahí también. Y la verdad, todo Costa Rica, que somos un equipo y todos estamos en el mismo. Costa Rica, un país pequeño con una gran visión. Lo dicen, el crecimiento que hemos tenido año tras año, y es por eso que vale la pena hacer una inversión de este tamaño para la marca Polaris. Aquí puedes encontrar desde unas botas, desde unos gogles, hasta vehículos de alta gama como es el Polaris Slingshot, pasando por los vehículos off-road, y bueno, eso es lo que queremos en todas nuestras agencias, ¿no? Este tipo de agencias no las ves ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos son conceptos diferentes, pero aquí queremos darle un trato especial a nuestros clientes. Tenemos el Razor 170 para los más pequeños,
de dos plazas para que puedan compartir con el hermano, con la hermanita. También tenemos el Aulo 110, que también es un Sportman, pero más chiquita, que para el que quiera manejar Sportman, el que quiera manejar cuatrimotos, puede ir manejar un Aulo. El día de hoy tenemos la posibilidad de decir que México es el mercado más importante para off-road fuera de Estados Unidos. Como puedes ver, estamos muy orgullosos, muy contentos de estar representados por Polaris San Luis. Aquí tenemos todo el servicio completo. Cualquier reparación, garantía, lo que quieras, tenemos espacio y tiempo para todo. Contamos con todo tipo de crédito, desde 20% de enganche y hasta 4 años lo podemos sacar de crédito. Cualquier vehículo, contamos con aseguradoras, todo lo necesario para que cualquiera pueda disfrutar de este hobby. Agradecer a nuestros clientes la preferencia como la mejor marca de productos off-road del mundo. Bueno, y le vamos a preguntar al director del Instituto Nacional de Turismo, todos los turistas que nos están viendo que dicen, no, yo ahorita me voy para Costa Rica o hago planes, ¿dónde los pueden encontrar o hay paquetes accesibles para los turistas? Bueno, en visitecostarrica.com puede ver información del país, todo lo que tenemos que ofrecerles. Es un país muy diverso, en realidad contamos con un poco de mucha biodiversidad. Tenemos 26% de nuestro territorio nacional está cubierto por parques nacionales. Contamos con lagos, volcanes, aguas termales, playas, todo tipo de bosques. Así que es un destino muy completo para que vengan y disfruten, y también disfruten nuestra rica comida y y la calidad de nuestra gente. Costa Rica es un país rico en diversidad de lugares turísticos, así que les vamos a preguntar cuál es su favorito a cada uno. La Fortuna de San Carlos. Bueno, ahorita yo vivo en Cartago, pero ahora me fui a Jacoy, definitivamente que es un lugar increíble. El volcán Irazú y mi queridísimo Cartago. A mí, yo los invito a que hagan circuitos por todo el país, tenemos muchísimo que hacer en Costa Rica, así que lo que sea aventura, tenemos el lugar perfecto para hacerlo. Como dice el hombre, hay demasiados lugares, el Caribe, Puerto Viejo no puede faltar, y si son amantes de lo extremo, en Río Oro hay un lugar que se llama House of Dirt, buenísimo para andar en bici, para todos los que son amantes, dense la vuelta. Regresamos para ver lo que hizo Josh Keenan de Australia, se incorporó este año a los X-Nights en la 10ª edición, un Superman con Can-Can. Quería impresionar desde el arranque. Luego intentó un Pedro Picapiedra, se quedó corto. Aventando un backflip, el truco de cajón con el que recuperas puntos. Un Superman con Holyman, levantando la intensidad. Un Lazy Boy con backflip, no se quiere quedar atrás. Un Cliffhanger, viene fuerte el australiano. Un turn down, con esto vas agarrando confianza a la siguiente ronda. Otro turn down. Está haciendo buenas ejecuciones hasta el momento. Un backflip con Superman Indy, truco patentado por Travis Pastrana. Un Hell Kickler con backflip. Josh Keenan quiere seguir en la batalla por el triunfo. Y para rematar su jornada, ver cómo se lleva el aplauso de los aficionados. Quería hacer un no-handed, alcanza a saludar nada más. Pero con eso se va satisfecho. Nos entregó una ronda de alto calibre. Y ahí está cómo fue ejecutando uno a una las acrobacias. Entendía que tenía que ponerse hábil. Esos backflips, hacer los trucos de Superman. A los jueces los van convenciendo de que viene preparado el piloto. Los Holyman con Superman son acrobacias pocas veces vistas. Los Cliffhanger hablan de la fuerza en las piernas. El piloto de Oceanía cerró la tanda con 76 unidades que pusieron a temblar a sus enemigos. Vámonos con Takai Gashino, de los favoritos y consentidos a nivel mundial. El piloto de 30 años, Taka, a ver cómo arranca la jornada. Un backflip Superman con Indy.
un Code Scorpion. Un Lazy Body con Holyman y Backflip. Taka viene desatado. Un Tsunami con Backflip. Backflip Córdoba. Cómo tuerce la cadera. El japonés no está dejando nada al azar. Quiere arrasar de una vez. Un Lazy Body con Indy de su cosecha. Inventa dos trucos en uno. Un Backflip No-Handed. La gente en suspenso porque Taka está inspirado. Un Backflip con Hell Kickler. Backflip Tsunami. Está empeñado en ganar el evento en San José, Costa Rica. Prepara la sorpresa. Un one-handed seat grab con Holyman. Otro one-handed seat grab Holyman con Indy. Hoy Taka en verdad lució como auténtico kamikaze. Taka se percató que tenía que aventar Holymans con backflip. Ir mezclando las acrobacias. Con el Córdoba seguía prendiendo a los aficionados. Tiene un prestigio que defender, por ejemplo, esa combinación de Lazy Boy e Indy, lo que le valió 77 puntos. Y viene el pajarillo de los que se ha llevado el evento en el pasado. Backflip con seat grab. Agresivo el pajarillo. Pedro Picapiedra, ya va la Badú. ¿Qué va a hacer? Un Lazy Boy con backflip. Tiene decidido a todo el pajarillo Cliffhanger. Sacará el truco estelar. La gente se lo pide. Backflip con Paris Hilton Stripper. Con este se ha llevado palmas en todo el mundo. Un backflip Córdoba. Están de moda los backflip. Están notando los pilotos que a los jueces les gustan esas acrobacias. Backflip con seat grab. Un seat grab con Indy. ¿Cómo le hará Dani Torres? No se va a quedar corto con lo que mostró Taka. Un backflip aterrizado en la rampa mayor. Pero aún hay más. Los segundos cuentan mucho en las competencias de freestyle. Sacar de la manga el truco que remate tu actuación. Y lo está haciendo con un seat grab Holyman. El matador partió plaza. ¿Cómo se lanzó al ataque con los backflip y los seat grab? Luego nos enseñó el Lazy Boy con backflip. Buscaba una puntuación alta Dani Torres, el Cliffhanger, y se llevó 78 unidades. Con el pase de pecho, le agradece al público la toreada que se aventó. ¡Olé para Dani Torres! Viene Clinton Moore a reclamar el trono de este año. Backflip con Cliffhanger. Backflip con Hell Kickler. El público sabe lo que está observando. Backflip con Indy. Nos tiene al borde de la butaca. Un backflip para calmar las ansias y esperar el resto de su participación en Costa Rica. El turn down haciendo el latigazo con la bestia de acero. Anda inspirado Clinton Moore. Un dead body con Hell Kickler. Cada quien se pone a inventar lo que puede. Y es un left bondi. Sabe que amarró el pase a la final con eso. Backflip con Córdoba. Es nada más rematar la obra maestra que viene pintando. Firmar el cuadro. Superman con Holyman.
y uno tiene nada para mí del australiano. El retador del pajarillo viene en serio. Y las acrobacias le están dando 79 puntos. Uno arriba que Dani Torres. Australia y España se darán un tiro por la corona junto a Japón. Costa Rica, un país pequeño con una gran visión. Posiblemente la productora de eventos más importante en Centroamérica, pero también manejamos franquicias, tales como Monster Jam. Hacemos eventos de fútbol como el Super Clásico y tenemos un evento ya con más de 17 años de hacerse que se llama Desafío 4x4, que es una prueba de automovilismo de manejo, una carrera de pruebas de automovilismo. Este tipo de eventos sería imposible hacerlos sin el apoyo de la empresa privada, obviamente. En este evento nos están acompañando marcas como Fox, como Creomatic, como Isuzu, como Autopits, como Hotel Best Western, Irazú, Teletica Canal 7, Radio Colombia, etc. Es un pool de cerca de 17 marcas con las que hemos venido negociando a través del año. Pero también la parte pública nos apoya. En este caso, el Instituto Costarricense de Turismo es un patrocinador importante de nosotros, puesto que como es un evento tan masivo que toca a los vecinos, sobre todo la señal también llega, bueno, ahora va a llegar a toda Latinoamérica con Fox Sports, ¿verdad? Pero normalmente a través de la señal local también llega a Nicaragua y Panamá, así que también el Instituto de Turismo ha estado muy interesado en nuestros eventos y participa con nosotros muy seguidamente. Regresamos para observar el desenlace. ¿Quién gana en San José, Costa Rica? Va a empezar Taka, el nipón, con la misión de poner asombrados a los jueces porque tendrá que competir contra Moore y el pajarillo Dani Torres. Backflip con Flair. El piloto de 30 años abriendo una rutina con destreza y disciplina japonesa. Y ya aventó el California Roll. De inmediato busca ser el ganador en Costa Rica. Se la debe esta plaza. Backflip cheat grab con Indy. Code Scorpion. Backflip Holyman double cheat grab. Taka viene agresivo. No le va a dejar nada al español y al australiano. Backflip con Cliffhanger, relajándose un poco. Backflip Córdoba, subiendo la intensidad de la presentación. Maquinando el truco que lo puede catapultar a la victoria. Y el Córdoba Stripper ya aventó el misil. No se va a quedar conformado con eso. Backflip no-handed. Taka lució, enseñando cómo la elasticidad es su fuerte. Satisfecho Taka, las muecas lo demuestran. Vean ahí cómo hace el Holyman con Superman Double Seat Grab. Luego el Cliffhanger con Backflip. El Córdoba para seguir aumentando la brecha. Y le toca al español, va contra el japonés. Backflip, seat grab, Indy. Flexible, Dani Torres, Pedro Picapiedra, el sello de la casa.
calentando a la afición, pensando cómo los dejo atónitos. Esa larga recta le sirve de inspiración a Dani Torres. Backflip, Lazy Boy. Cliffhanger. Tendrá que usar los trucos que los ha patentado a nivel mundial y le han regalado victorias en otras latitudes del planeta. Paris Hilton strip, cómo no, era el que tenía que aventar. Backflip Córdoba, va a ir sellando el posible triunfo en Costa Rica. Lo siente Dani Torres. El gesto del cuerpo lo está demostrando. A todo galope con un backflip sit grab one-handed. Se arrepiente en el aire. Eso podría eliminarlo de la victoria, amigos. Abusados, porque una distracción de estas ya no te convierten en ganador. ¿Qué va a hacer Dani Torres? Intenta un backflip flare, pero no lo aterriza. Aquí estaría derrumbándose el trabajo que había hecho minutos atrás. Dani Torres lo lamenta, está consciente. Ahí está como con el Pedro Picapiedra, había puesto a dudar a los jueces. Contraataca. Y ahí se aventó el backflip, Lazy Boy Flip. Todo marchaba sobre ruedas para Dani Torres, el Córdoba. Y con el backflip flare, cuando quiso corregir la rutina, le falla el amortiguador de atrás, lo traiciona. Y a ver cómo le va contra Clinton Moore de Australia. Dando un shock en el ambiente con el Bolt. El Bondi aventando ya el truco especial del australiano. Backflip con Indy. No baja la intensidad. Le pone candela a la final de los X-Nights en Costa Rica. Backflip con Flair. Turn down, el latigazo clásico para seguir levantando la mano hacia el triunfo. Cargando el truco que nos va a mostrar, pensando en la hazaña para convertirse en ganador, el número uno del mundo del freestyle en San José, Costa Rica. Viene con el backflip con Cliffhanger. Intentaba un vault. Lo alcanza a rescatar y eso le va a dar puntos. Se vio hábil y no perdió el truco. Backflip con el Córdoba. Se ve ganando la prueba. Por eso echa lo que le queda en su repertorio. Y está por rematar su actuación. El público espera más del australiano, que nos va a obsequiar un no-handed. ¡Ya gané la prueba! Es oficial y lo remata con un no tiene nada para mí. La repetición, cómo sacó las acrobacias fuertes. Enseñó por qué es el que manda en el freestyle actual. Se une a la lista de ganadores con Dani Torres, con Tom Pajés. Magnífico estuvo el décimo aniversario de los X-Nights en Costa Rica. Clinton Moore partió plaza en San José. Lo sabe y ahí está la satisfacción. El público lo está mostrando. No hay más que decir, amigos. Australia vence en los X-Nights. Se va agradecido de Costa Rica Clinton Moore. Sobresalió desde la primera ronda. Enseñaba la supremacía, cómo fue refrescando los trucos, sacando el carácter, la casta, lo que le dio un rotundo triunfo en Centroamérica. El público quedó anodadado de lo que hacía. Y para rematar la noche, una ronda más de acrobacias, ¿por qué no?
ya que estamos con la adrenalina al máximo, a ver por última vez al vencedor de la prueba, Clinton Moore de Australia. Estupendo cierre. Dani Torres recibiendo el trofeo de tercer lugar. Lució el español. Peleó hasta la última ronda. Taka, lo kamikaze le demostró y lo puso en el segundo puesto general. Y aquí está el vencedor. El que hoy rompió la gravedad y enseñó que lo imposible se puede realizar. Rematamos la noche con la pirotecnia. Escuchemos a los tres primeros lugares de los X-Knights en San José, Costa Rica. Me siento realmente increíble venir aquí por primera vez y ganar, tener este público alentándome, 40 mil personas atrás de mí, apoyándome. Hacerlo frente a ellos es asombroso. Agradezco a mis aficionados por seguirme. Estoy listo para regresar. Gracias de nuevo. Me siento genial, estoy feliz de estar de regreso y quedar segundo. Fallé un truco, un par de trucos durante la ronda y perdí la concentración durante la ronda y bueno, al final en uno de los trucos, en el quarter, pues me pasé de rotación porque no iba concentrado en ello. Pero bueno, una noche más inolvidable con este gran público. Cada vez que termino el evento aquí en Costa Rica estoy deseando de volver otro año más porque el calor del público, ya son 10 años los que llevo aquí con este público, inolvidable y bueno, amo Costa Rica y amo al público tico. Bueno, un balance perfecto, un evento excelente, lo logramos atiempar al segundo y bueno, el público salió feliz con estos mega pilotos que son extraordinarios, por eso son los números del 1 al 5, aquí los tuvimos a todos y nos dieron una noche espectacular. Fue un público increíble, igual que todos los años, se mete en el evento, es un público que está lleno de adrenalina y se siente el ambiente eléctrico. Al Instituto Costarricense de Turismo, que los invita a ustedes, a toda Latinoamérica, para que venga a visitar nuestro país, sobre todo a eventos tan extremos como este, el Banco Credomatic, a Matra, a Isuzu, una marca increíble de vehículos de todo tipo. Así es que Latinoamérica, los esperamos acá en Costa Rica para la edición 2017. El balance es súper positivo, estadio lleno, como sabíamos, se llenó, la gente vibró, siento que es otra posibilidad la que se da en este estadio, lo disfrutamos un montón y yo creo que el público se va contento y super show de los últimos tres lugares que lograron al final dar todo, definitivamente Clinton Moore, mucho de qué hablar. Hasta aquí llegamos, resultó emocionante los X-Knights Costa Rica 2016, Javier Luna y Antonio Redondo en la producción, les habló Anuar Castillo, sigan en Fox Sports 3, recuerden amigos que cada carrera es una aventura.